Empezaremos sobre todo presentando el proyecto, que es lo más importante, el proyecto DataBears, de dónde surge, quiénes somos, en qué consiste un evento de DataBears, quién puede participar y os vamos a decir cuándo es el próximo. Y después os hablaremos un poquito de lo que es la ciencia de datos, el perfil de un científico de datos, las salidas profesionales. Y haremos aquí un relato de todas las historias que nos han ido contando en las ponencias que hemos hecho en los eventos de DataBears. Hemos hecho un poco de relato y esto es lo que hemos llamado el dato que hay en mí, ¿vale? Bueno, pues Elena, si quieres seguir. Bueno, pues aquí estamos los tres, la foto un poco ahí, la mejoraremos con foto. Exacto. Bueno, básicamente contaros qué es DataBears. DataBears surge un poco una idea, este evento empezó en Madrid. Pues se juntaron tres personas que trabajaban, que son tres amigos que nosotros conocemos, que trabajaban en temas de datos en su día a día y decidieron que sería interesante, pues aparte de estar trabajando en todo el tema de datos, contar un poco su trabajo, su día a día o proyectos, pero de una manera un poco más distendida e informal que a lo mejor pues, en un meeting de trabajo o en ese contexto laboral. Entonces lo que decidieron es, vale, pues vamos a sacarlo de lo que nuestros trabajos, de lo que hacemos en las empresas y lo vamos a llevar a un bar, ¿vale? A un bar que en algunos sitios es bar, en otros sitios son centros parecidos a este y para que un poco, pues haya un poco de distensión, vamos a poner el elemento clave que eran las cervezas, ¿vale? Entonces un poco así surgió la idea de DataBears. Luego, ¿qué ha pasado? Pues se ha ido propagando a distintas ciudades. Empezó en Madrid, luego Barcelona, y así ha ido pues ciudades aquí en España, que luego veréis, y luego también en otros países. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues seguir un poco su idea. Nos hemos juntado tres amigos, cada uno trabajamos en áreas un poco diferentes, pero donde tenemos un punto en común, que son los datos. Y hemos buscado un sitio, en este caso estas son imágenes del último DataBears que hicimos, que fue el jueves pasado, el miércoles pasado, bueno, este miércoles, ¿vale? Lo hicimos en el Centro Cultural Octubre y bueno, y teníamos ahí pues las cervecitas también que nos ponían y nuestras charlas que iban de suponentes que hablaban sobre temas relacionados con los datos. Inicialmente pues éramos 50 o una cosa así, ahora ya pues el último evento creo que fuimos unos 100 y algo, o sea que poco a poco la cosa va creciendo. O sea, hay cosas que contar con datos, ¿vale? Esto simplemente son un poco de imágenes para que os hagáis una idea. Y lo que os comentaba, este evento empezó inicialmente en Madrid, ¿vale? Con gente que trabajaba en el BBVA sobre datos, luego ellos se fueron a otras ciudades, pero bueno, era gente que lo organizaban, que trabajaban eso con una base de data science y luego pues se ha ido trasladando a distintas ciudades, ¿vale? Pues está Londres, está Málaga, Euskadi, ¿vale? Granada, Milán, bueno, ahí también está Buenos Aires, Dublín, Manila, o sea que este evento se ha ido un poco, pues eso, internacionalizando. Y aquí estábamos nosotros, ¿vale? Nosotros aparecimos en el 2016, en julio, hicimos ahí nuestros primeros pinitos
Y eso, éramos al principio una familia un poquito así, pues, conocidos y los ponentes y tal, y ahora ya la cosa pues ha ido creciendo y ya lo que os decía, que ya hay más audiencia. Bueno, contaros un poco en qué consiste el Dataverse, contar historias de datos, vale, pero ¿en qué contexto? Pues lo que os decía, en un contexto que sea distendido, que no sea muy técnico, pero que sí que dé una idea del trabajo que se hace. Entonces, va orientado a gente que trabaje con datos, pero no tiene por qué ser un perfil de data scientist. Puede ser un perfil, pues nosotros hemos tenido charlas desde periodistas, hemos tenido también el caso de que ha venido una persona, una abogada, a contarnos temas de privacidad, el derecho al olvido, exacto, y cosas así. Químicos también. Químicos. Que trabajan. Sí, gente que trabaja en temas relacionados con biología, pero que tienen, al final, todos sus trabajos tienen una traducción de que trabajan con datos por debajo, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea. Son charlas cortitas, son un formato pechacucha, pero un poco laxo, ¿vale? Son, teóricamente, son seis minutos, 40, una cosa así, pero bueno, la cosa a veces que se alarga, aunque nosotros siempre decimos, por favor, intentar ser breves, porque el objetivo es transmitir un poco una idea del trabajo que estén haciendo y ya está, para no ser muy pesados, porque en 5 minutos, si la cosa es interesante, luego te puedes quedar y hablar con el ponente y investigar un poquillo más o conocer un poco más, y si te resulta aburrido o pesado, pues bueno, 5 minutos se pasan y dices, bueno, ya, no estás ahí mucho raro, ¿vale? Entonces eso, charla sobre datos en un formato pechacucha de los 6:40 y con las cervezas de por medio. ¿Qué hacemos? Es, el evento dura una hora y media, media hora antes de las charlas lo que hacemos es la gente se toma una cerveza, tenemos un patrocinador, entonces la cerveza la ponemos nosotros, bueno, el patrocinador. Es un poco para ir conociendo un poco a la gente y para que se haga así un poquillo de grupillo. Luego vienen media hora de las charlas, ¿vale? Las historias sobre datos, y luego nos quedamos otra media hora, pues eso, pues o bien preguntando cosas a los ponentes, pero ya no en formato charla, sino pues ahí en el local donde estamos, pues hablando con los ponentes, y luego normalmente nos quedamos a cenar en algún barecito de por ahí cerca. Entonces este sería un poco el formato, lo que os contaba. Un previers, que es cuando llegamos, las charlas cortas, eso sí, tienen que ser historias sobre datos y no pueden aparecer ni código ni fórmulas, ¿vale? Alguna vez aparece una ráfaga así, no se nota, de algún matemático que no lo ha podido evitar, ha metido ahí la fórmula, pero intentamos evitar que no haya ni código ni fórmulas, que se transmita un poco la idea y el proyecto, pero sin entrar en un detalle a bajo nivel, ¿vale? Y luego, pues eso, el post-mires. Y ahora ya sigue contando un poco Emi. Bueno, pues un breve resumen, ¿de acuerdo?, de lo que ha ocurrido hasta ahora. Hemos hecho 7 eventos, hemos tenido 28 charlas, algunas, por eso ponemos aquí 30 ponentes, algunas hemos tenido 2 ponentes que también se lo han ido repartiendo, y siempre estamos buscando ponentes, sobre todo mujeres, porque siempre nos cuesta mucho más encontrar a chicas femenina. Y bueno, las charlas pueden ser en el idioma que el ponente elija, tanto valenciano, castellano o inglés. Bueno, cosas que hemos aprendido, porque nosotros, claro, sabéis que nos dedicamos a detectar patrones, entonces luego lo veréis, pero siempre hay un formulario de inscripción para que sepamos un poco el aforo, etcétera, ¿no? Y cuántas cervezas hay que poner a enfriar. Y entonces siempre hacemos una pregunta rara en estos formularios, y entonces hemos descubierto pues que la gente que viene a Dataverse tiene una serie de unas características especiales. Una vez les preguntamos qué preferían, si tomate o pepino, y entonces salió el tomate con mayoría aplastante, y entonces después de cada charla le damos un pequeño obsequio al ponente que está relacionado con esta pregunta friki que hacemos, y evidentemente le regalamos un tomate del Perellonet. Otra pregunta que hicimos fue tramuso cacao, y bueno, pues salió cacao, ganó cacao. Otra pregunta que hicimos fue si preferían línea o bingo, y bueno, pues jugamos así un pequeño bingo allí. Sí. Otra que hicimos fue plaza fijo o plazo fijo, y en mayoría aplastante salió que preferían una plaza fija, o sea que la gente vale moderna, pero luego es un poco conservadora.
Luego les preguntamos también qué preferían, si captcha o ketchup. Y bueno, aquí la gente dijo, ostras, ¿el ketchup qué es? Y es que es un dulce típico de Paterna, que es de la gente. De ahí lo sabemos. Por sopalla, bueno, pues esta pregunta la gente prefería pols, vamos, al final, con un 70%. Y la última era septiembre o octubre, y bueno, ganó por poco, por muy poco, porque estuvo muy empatado, ganó octubre, y como es el mes de Smangranes, pues ese fue el último regalo obsequio que les hicimos a nuestros ponentes. Así que, si os animáis, sí, que sepáis que recibiréis un obsequio. Recibiréis un obsequio que decidirá las dos asistentes. Este de aquí era muy práctico porque era un data cleaner, o sea, sabéis que siempre hay que hacer una limpieza exhausta en los datos. Bueno, entonces hacemos un llamamiento a todos los que nos queráis seguir, pues tenemos nuestros perfiles en Twitter, en Facebook, podéis ver las diapositivas de la gente que nos ha dejado compartir su trabajo, que es la mayoría, ¿vale? Lo tenéis aquí, si queréis contactar con nosotros. Sí. Pues a vuestra disposición. Y oye, si alguien se quiere pagar unas cervezas o patrocinar, también aceptamos patrocinio, super abiertos. Bueno, el próximo DataBears lo vamos a hacer el 27 de junio, y este es un evento que, de estas cosas modernas, así es un brand event. Nos han invitado de una summer school que se va a hacer en la Universidad de Valencia el 26 de junio al 5 de julio. Nos han invitado a que les organicemos, pues dentro de sus actividades sociales, pues que les organicemos un DataBears, ¿vale? Entonces, bueno, pues como va a ser así un poco internacional, pues todas las charlas vamos a intentar que sean en inglés. Y bueno, pues como ya sabéis que están tan de moda los estudios de ciencia de datos, está en marcha el máster en ciencia de datos en la universidad, y el año que viene pues surge el grado en ciencia de datos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Si os queréis apuntar ya, ¿vale? Pues aquí tenéis el formulario de inscripción, donde vais a ver que hay una preguntilla. Ya está la pregunta. Ya está la pregunta clave. Y bueno, pues aquí pues tenéis también nuestro Twitter. Ahí en el Twitter tenéis también el formulario de inscripción. Bueno, os cuento cosillas. A ver. Aunque me da un poco de reparo y me siento un poco abrumada, porque aquí seguro que hay gente que sabéis un montón. Esta parte os la iba a contar Emilio Soria, que es catedrático y sabe mogollón, pero bueno, yo le sustituyo. A ver, mira, la ciencia de datos, entre otras cosas, porque ya sabéis que aquí hay un montón de literatura, consiste en analizar información, crear modelos para capturar conocimiento, resolver problemas complejos, aprender de los datos en su contexto y comunicar de manera efectiva una historia, ¿vale? Entonces, nosotros, como estamos en DataBears y lo que queremos son historias de datos, nos vamos a quedar sobre todo con estas dos últimas ideas. Y bueno, pues todo esto tiene que ver con esto que también está muy, muy de moda, que es el data storytelling. Y bueno, pues lo primero que tendríamos que hacer sería como encontrar una historia, ¿no? Encontrar unos datos que nos gustaría explotar para estudiarlos un poco más en profundidad. Después tendríamos que analizarlos y construir esa historia. Por otro lado, pues compartirlo, ¿no? Divulgarlo, que es un poco el espíritu de DataBears. Y bueno, pues hacernos preguntas. Y a través de esas preguntas, pues ya sabéis que surge el ahora sabes y surge todo aquello que no sabes, ¿no? ¿Cuál sería el perfil idóneo de un científico de datos? Bueno, pues sabéis que es una cosa aquí que queda en esta intersección, este diagrama, es una adaptación, es muy famoso, creo que el primero que lo hizo fue Andrew Conway, pero bueno, al final un científico de datos pues tiene que saber un poco de computación, sobre todo tiene que saber analizar los datos en el contexto, que es una de las cosas más complejas, tiene que saber un poco de estadística, y bueno, pues este sería el perfil, ¿no?, más deseado. Hay una necesidad bastante importante de científico de datos en la actualidad. Esta es una foto, una figura de un informe de Deloitte, y bueno, pues si veis, en el año 2020 pues va a haber un montón de datos que sobre todo son desestructurados, ¿vale? Y vienen un montón de datos que están relacionados pues con el uso de los datos que hacemos a diario de nuestros dispositivos móviles. Bueno, otra imagen también muy, muy clásica, ¿no?, para darnos cuenta
de esta de necesidad y esta demanda de los científicos de datos, pues viene, por ejemplo, con un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard que dijo que era la profesión más sexy del siglo XXI. Y bueno, pues la gente que se dedica a la ciencia de datos o a analizar datos, pues siempre está diciendo, poniendo de manifiesto, pues que hay una falta de gente que pueda analizar datos en las empresas a día de hoy. De hecho, pues bueno, hay un 41% de los trabajos, ¿vale?, que está aquí destinado al científico de datos. Más cosas, salidas profesionales, ¿dónde podemos tener un hueco si queremos realizar análisis de datos? Bueno, pues en análisis de mercado, realización de informes de futuro y previsiones, análisis de redes sociales, inteligencia de negocio, todo lo que tiene que ver con el análisis de datos ómicos, genómicos, proteómicos, etc. Predicción de la demanda, oferta de los productos, optimización de los procesos logísticos, diseño de recomendadores web, análisis de textos para la extracción de información, el procesado de señales de audio y vídeo, bueno, todas estas cosas que os sonarán un montón, porque ya sabéis que cuando utilizamos Netflix hay un recomendador ahí, ¿no?, que a veces acierta más o acierta menos, ¿no?, intenta conocernos. O, por ejemplo, si alguien se da de alta en Tinder, pues también ahí hay unas bases de datos haciendo un matching entre los vectores, ¿no?, que somos al final las personitas, diciendo, bueno, pues hay una compatibilidad del 90%. Bueno, pues un montón de cosas, ¿no?, que son interesantes que sepamos. Y bueno, pues esto, por si aún no os habíamos convencido de que el futuro está en la ciencia de datos, pues comentaros pues esta viñeta que tiene un autor que se llama Timo Elliot, que hace un montón de cómics sobre ciencia de datos, y dice, los científicos de datos somos son las nuevas estrellas del rock and roll, ¿no? Y esta frase también muy famosa, no sé si se la otorgaban a una modelo de los años 90, muy famosa, de no me levanto de la cama por menos de $1,000,000, bueno, pues esto pues, por menos de un petabyte. Y si no os gusta esta imagen, pues tengo una más rockera que he encontrado, ¿no?, que es así un poco parecida al hombre de negro. Bueno, volviendo y haciendo un recap a esto que os decíamos de queremos aprender de los datos en el contexto y comunicar de manera efectiva una historia, ¿vale?, nos hemos centrado en esta frase que nos gusta un montón, que es que la gente escucha estadísticas, escuchamos un montón de cosas de datos, pero al final lo que nosotros sentimos son, o lo que nos llega son las historias, ¿no? Y bueno, pues llegado a este punto, nosotros vamos a ir a hacer una historia relacionada con todo lo que nos ha ido contando la gente en DataBears, y ahora queríamos un poco que nos diéramos cuenta de los gestos que hacemos a diario. Entonces, os voy a pedir, porfa, que me hagáis caso, ¿vale? Porque cuando he ido a los institutos a contarlo me han hecho caso, entonces vosotros también. Me sentiría muy mal. Os voy a pedir que os levantéis aquellos que utilizáis Facebook y que os quedéis de pie. Porfa. Vale. A ver, gente que usáis Twitter, por ejemplo. Ahí. Gente que usa Instagram. No, pero no sentéis. Gente que usa Instagram y gente que usa WhatsApp. Vale, esto era lo que esperaba, ¿no? Un llenazo total. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues. Si os dais cuenta, generamos a diario un montón de datos, ¿no? Y estos datos, pues al final, nos sirven pues para que las empresas, etcétera, nos vayan conociendo, ¿no? Bueno, esto es pues, información de un minuto, pues cuánto, la cantidad de datos que se generan en todas las cuentas que tenemos, pues eso, todas las acciones que hacemos online o a través de dispositivos como el móvil, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de la cantidad de información que hay para analizar. Bien, nosotros ahora lo que vamos a hacer es, centrándonos en esos datos que vamos generando, os vamos a contar una historia, bueno, una historia un poco así, de estilo DataBears, ¿vale? En base a las historias que nos han contado en los distintos eventos, sobre qué se puede hacer con todos los datos que vamos generando, ¿vale? Bien,
La historia es la siguiente, esto es un poco sería el día a día de una persona genérica, ¿vale? Entonces, desde que nos levantamos y muchas veces llevamos el reloj, estos relojes que nos van midiendo las pulsaciones o los pasos o la actividad del corazón, ¿vale? Luego, actividades que hacemos pues, una vez que nos hemos levantado, que hemos estado mirando el correo en el móvil o que hemos estado viendo redes sociales. Luego, cuando llegamos al trabajo y empezamos a interactuar con aplicaciones online, como puede ser el correo o otras herramientas. Cuando después a lo mejor llegamos a casa y hacemos vamos y compramos antes de llegar pues, algún producto en un supermercado a través de transferencias bancarias. Luego también cuando tenemos algún tipo de reunión de trabajo, ¿vale? Tenemos algún meeting, qué datos se generan ahí, cómo los podemos utilizar. Y luego ya de camino a casa, cuando realizamos deporte, qué datos generamos y qué se puede hacer con ellos, ¿vale? Entonces vamos a ir un poco por estas etapas de lo que sería la vida de una persona, contándoos un poco lo que nos han contado de charlas, ¿vale? Que estaban dentro de DataBears. Entonces, por ejemplo, con la primera, que tiene que ver con la información relacionada con la salud, con la información que se genera a partir de de los dispositivos que llevamos en las pulseras. Ahora cada vez más están siendo utilizados estos datos muchas veces para las aseguradoras. De hecho, yo ya lo tenía, había un anuncio en la radio que te decían que en función de tu actividad pues te hacían un descuento, te aplicaban una tarifa en las compañías de seguros. Esto ya se está empezando a hacer. De hecho, hay veces que te conceden también, uno de los criterios para concederte préstamos es también a lo mejor la actividad o tu condición de salud. Vale, bueno, pues esos serían unos de los datos que se podrían utilizar para hacer estudios o para que los utilizarían empresas de este estilo. Y también han venido a DataBears contándonos que en base a datos, por ejemplo, que ofrecen instituciones sanitarias, pues por ejemplo, cómo se puede ver en qué zonas es más frecuente la aparición de una enfermedad que en otra. Eso, la frase que la charla la hizo Miguel Ángel Martínez Benedito y nos decía que lo que hacían era eso, modelos estadísticos para ver, para responder a las preguntas estas de es que en mi pueblo nos morimos mucho de tal, ¿vale? Pues entonces vino a contarnos un poco cómo ellos trabajaban con datos para hacer estos modelos estadísticos. Otra charla también que nos contaban era cómo pueden analizarse los datos que están dentro de los virus, que están codificados en el genoma, cómo se pueden alterar para introducir material genético que pueda ayudar a, en lugar de infectar, pues para ayudar a curar, ¿vale? Esa fue otra de las charlas. Y luego también, en esta última DataBears, vinieron a contarnos también cómo se están haciendo, tratando las imágenes radiológicas, ¿vale? Se está extrayendo información de manera cuantitativa para ayudar a los radiólogos, que normalmente lo que hacen es ver la radiografía y ellos, en base a su expertise en el dominio, pues sacan una conclusión, pero es cualitativa. Entonces, lo que están haciendo es analizar todos los píxeles, o sea, la información que está contenida en cada uno de esos píxeles, para hacer modelos que ayuden a cuantificar, por ejemplo, para un enfermo en qué estadio está su enfermedad, pero es con números, de una manera más específica y no un poco, pues, de una manera cualitativa, con hacerlo más de manera cuantitativa. Este sería, pues eso, charlas que han venido en este contexto de datos relacionados con la salud. Otras charlas que hemos tenido tienen que ver con redes sociales, con esa actividad que nosotros hacemos por las mañanas muchas veces de llegar y decir, vale, a ver, voy a ver el Twitter, el Instagram, tal. Bueno, pues ya se están haciendo estos, por ejemplo, esta historia la contaron en otro DataBears de otra ciudad, que en ese caso estaba yo en la audiencia, y contaban, por ejemplo, cómo los datos de Twitter se pueden utilizar para determinar la población activa de una determinada zona. En lugar de hacer los típicos estudios que se hacen de encuestas, ¿vale? Se puede utilizar Twitter y los datos que nosotros estamos generando para determinar esas zonas de población activa. ¿Cómo lo hacían? Pues lo que hacían era, tenían en cuenta en qué intervalos horarios la gente tuiteaba. Entonces había unas franjas horarias que eran a determinadas horas de la mañana, que era donde la población activa solía tuitear. Luego también tenían en cuenta, analizaban el contenido de los mensajes, el vocabulario que utilizaban, y luego también lo que tenían en cuenta es con cuántas personas diferentes hablaban en Twitter, o tenían conversaciones o se mencionaban. Entonces, en base a eso, lo que hicieron es sacar un modelo que estimaba la población activa
en una determinada zona, igual o muy aproximado a estudios que se hacían actualmente por medio de encuestas. Entonces es un poco, pues eso, contaba eso, cómo los datos que hay en las redes sociales en abierto en Twitter pueden ayudar para sustituir, bueno, o para complementar otros estudios estadísticos que están habiendo ahora. También se utiliza mucho esta charla que la dio José Luis Cubero, nos contaba también cómo se puede, las conversaciones que nosotros tenemos en Twitter, se puede extraer información de esas conversaciones, de quién habla con quién, y lo que se puede hacer es crear una red de interacción y analizar, ¿vale?, qué personas son más relevantes dentro de la red, porque a lo mejor hacen de puente o conectan a gente que son de perfiles diferentes o de comunidades diferentes. Entonces eso es interesante a la hora de, si tú tienes que hacer una campaña de marketing, pues en lugar de tener, si quieres a lo mejor decir, vale, quiero que esta persona me retuitee y a lo mejor le voy a pagar algo o lo que sea, pues estos estudios y estas estrategias te sirven para decir qué persona en la red está jugando un papel estructural más importante y por lo tanto sí que te conviene invertir en esa persona para que propague tu información. Luego también vimos pues temas de cómo los nuevos medios se están comportando en las redes sociales, en Twitter, nuevos medios que no son físicos, alternativos a los periódicos. También hubo una charla sobre ciencia ciudadana, ¿vale?, la falla inmaterial, que era un proyecto. Bueno, es un proyecto que lo que hace es tener en cuenta también el análisis de la información que se genera en las redes sociales, ¿vale? Analiza los datos en torno al evento de las fallas y los presenta de una manera que es eso, una falla inmaterial, ¿vale? Y luego también nos contaron temas sobre privacidad, ¿vale? Más charlas. Hemos tenido charlas también en el contexto de las transacciones bancarias. Todos los textos que nosotros hacemos pasando las tarjetas en los TPVs, esa información es muy valiosa, los bancos la tienen y a partir de ahí lo que pueden hacer es, pues, con técnicas de Machine Learning, hacer modelos, sacar patrones y deducir, por ejemplo, si tú vas, lo que hacen muchas veces es, con todos esos datos pueden, por ejemplo, recomendar a una persona que quiere abrir un negocio dónde le puede salir más rentable poner ese negocio y a qué horas debería de tener abierto el negocio, porque a lo mejor saben que la gente por esa zona normalmente va a comprar a una determinada hora, es decir, no te compensa abrir a las 10 de la mañana, a lo mejor te compensa abrir a partir de las 12, porque tu perfil de público pues normalmente hace transferencias a este determinado hora, a estas determinadas horas, temas así, ¿vale? Estas charlas eran un poco eso, orientadas a qué se pueden hacer con los datos bancarios. Luego también vimos charlas sobre toma de decisiones, ¿vale? Toma de decisiones y cómo afectan, cómo se pueden medir las emociones, ¿vale?, y cómo influyen las emociones a la hora de tomar decisiones. Entonces, hubo un par de charlas que nos comentaban que a partir de dispositivos que miden los cambios de la resistencia de la piel, se pueden coger esos datos, analizar y ver cómo ha influido el hecho de que tú estés nervioso o más contento a la hora de tomar decisiones. También modelos. Hubo una charla que hacían modelos basados en agentes con estos datos que simulaban escenarios y cómo influían las emociones a la hora de eso, cómo nos influyen para tomar decisiones. Era interesante porque también tomaba como contexto las partidas de póker. Sí, el blackjack. Hicieron un experimento con blackjack en un laboratorio de ciencia experimental y lo que hacían era poner a muchas personas jugando al blackjack y a algunas personas le mostraban información sobre cómo iban, a otras personas le ponían un tipo de música, a otras personas le iban poniendo a cada uno distintos escenarios en distintos contextos. Entonces la forma de medirlo, en lugar de hacerlo con este tipo de sensores, lo hacían pues eso, teniendo en cuenta los factores ambientales. Lo que pasa es que lo más fiable es utilizar pues eso, este tipo de sensores que lo que hacen es medir, por ejemplo, la resistencia de la piel. ¿Vale? Y bueno, luego también hemos tenido charlas que hablaban sobre esos patrones que se habían encontrado en el deporte, ¿vale? Pues había gente que trabajaba en el contexto de la esgrima y entonces lo que hacían era recoger datos sobre las distintas posiciones que iban tomando los jugadores para ver cuál era la estrategia ganadora, ¿vale? Luego también cómo la gente se organizaba, cómo se formaban los grupos en las carreras como maratones, ¿vale? Pues esa formación de grupos la modelaban con
con redes sociales y analizaban esos datos para ver cómo iban, cómo la forma de las carreras iba cambiando. Y luego también, una última charla, nos comentaban eso, cómo a través de estas pulseras se podían sacar modelos y patrones de actividades físicas y te podían hasta recomendar, en base de patrones que habían analizado en función de tus actividades, otras actividades parecidas, ¿vale?, a esos patrones que a lo mejor te ayudaban a mejorar, ¿vale? Entonces, esto sería un poco una visión, ¿vale?, desde que nos levantamos, cuando interactuamos con las redes sociales o cuando estamos en el trabajo con el correo, también se han hecho estudios que analizan los emails que nosotros intercambiamos. Y a partir de ahí extraen la estructura, el organigrama del real que hay en las empresas, no el organigrama que hay oficial, sino el de verdad, en base de cómo se intercambian los mails, el número de emails que se intercambian, y la estructura de esas redes de conexión también se saca eso, el organigrama real de las empresas. Y luego lo que os comentaba, transacciones bancarias, toma de decisiones y emociones, y en lo último del deporte. Entonces esto sería un poco... Nos hemos dejado bastantes charlas, pero un poco para organizarlo en lo que serían los datos que generamos nosotros a lo largo de un día. Y nada más, creo que aquí hemos... Perfecto. Os hemos llegado el 27 de junio a nuestro siguiente database. Si cualquiera de vosotros que os apetezca ser ponente o cualquier cosa... Una historia que tengáis que contar con datos... Que sepáis que hay público interesado y nosotros también, y encantados de que vengáis a contar vuestra historia. Bueno, muchas gracias. Empiezo yo. Vale. Parece un poco creepy, ¿vale? Porque se... ¿Dónde está la línea en la que usan esos datos para sacarte más beneficio a ti o para realmente aportarte algún valor? ¿Me explico? Sí, el trade-off entre... Sí, entre compartir la privacidad y... Sí. El que te estudien a ti para ver cómo te pueden sacar más dinero o estudiar datos que tú generas para poder darte a ti algún beneficio. Bueno, a ver, por ejemplo, en el caso de la charla... Bueno, Fran, tú también puedes hablar. No, en el caso, por ejemplo, de la charla esta que os ha comentado de las transacciones bancarias, sí que, bueno, cuando vino esta chica, Rosa Benet, que está en Cajamar, nos enseñó un mapa que era muy chulo, no os lo podemos poner, pero era muy chulo porque se veía como el centro de Valencia, ¿no?, y en Las Fallas sobre todo, cómo la gente iba sacando dinero de los cajeros automáticos, era en tiempo real, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos decían es que ellos estudiaban pues la necesidad de recarga de esos cajeros automáticos. Claro, cuando tú vas a sacar dinero, tú tienes una necesidad y si estás en el centro, en fallas, etcétera, necesitas sacar dinero, ¿no? Entonces, bueno, eso es un ejemplo de, ¿no?, de el bien común. Luego, claro, pues todas estas cosas como lo que os decía de Netflix, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso tampoco es dañino, ¿no? Porque al final lo que se trata un poco es de personalizar, al final se analizan datos agrupados, no van a analizarte a ti Emi López, mujer de tal edad que vas al Decathlon, sino que en fin. Pero en algunos casos sí que lo hacen, en las compañías de ese, por ejemplo, ahora las compañías de seguros lo que hacen es que te hacen una tarifa especial en función de, a lo mejor, de si estás dispuesto a que ellos te controlen a tu nivel de salud. Entonces un poco, no sé si iba a preguntar. No, iba a ese momento, claro, quizás más se puede hacer ahí de te bajan el seguro porque estás muy sano o te lo suben porque entonces ven un peligro. Y claro, lo de los datos de salud también dicen, vale, pues por ejemplo, en Estados Unidos decía que se habían ahorrado con este sistema de controlar un poco, de hacer descuentos, pues en salud, o sea, en gastos sanitarios habían ahorrado no sé cuánto mil dinero, pero que... Entonces tienes el lado bueno y el lado... O sea, está siempre ahí. Sí. Yo creo que... Disculpa, ¿cómo se lo habían ahorrado? Pues se lo habían ahorrado, no lo sé, yo leí la noticia de que a través de estos dispositivos, que por lo que se ve había, se fomentaba una actitud más saludable y entonces como que se habían ahorrado esa... Había habido un gasto sanitario menor, pero...
¿Quieres decir que te cuidas más para que no te suban el seguro? No, no, pero eso era independiente, me refiero, que era por un lado que hacían, o sea, que hacían estas campañas que hacían un descuento en las tarifas, y luego por otro lado decían que normalmente que el hecho de llevar estas pulseras que te medías que te medía la información sobre tu salud, pues que hacían como que la gente tuviera un gasto, o sea, una tendencia a llevar pues hábitos más saludables. Pero más que pregunta, como una reflexión en la línea de lo que han comentado los compañeros, sí. Lo que veo es que de aquí a que surja una compañía que solamente haga seguros a las personas que estén dispuestas a facilitar sus datos sobre salud, hay un paso. Sí, sí, sí. Sí, estoy convencida de ello. Claro. Y de ahí a negar el seguro a personas que por sus condiciones de salud pues no reúnan los requisitos a los estándares comerciales de esa compañía, hay otro paso. Sí, sí, ya lo hacen. Claro, pero cuando ya tienes una determinada edad, ya el seguro o directamente, creo que a partir de los 65 o un poco más, ya directamente o te dicen que no, o te dicen que tienes que pagar una mensualidad brutal, o sea, que lo están haciendo ya. Si tienes diabetes, por ejemplo, hay muchos seguros que se echan para atrás y dicen que no hacen seguro. Sí, sí, esa información ya la están utilizando. Pues claro, toda esa información es... Yo creo que... Ya, pero están utilizando información que les das tú cuando das de alta. Sí, aceptas... Lo que pasa es que hay empresas recopilando información, ¿sabes? Que borda la invasión de la privacidad. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y ya no solo empresas, hay un problema con que esto llegue. Por ejemplo, lo que pasa, el sistema de puntuación que tienen en China, no sé si os suena. ¿No? No, ¿de puntuación de qué? Sí. ¿Puntuación ciudadana os suena? Sí. Es del Estado, ¿vale? Y se basa solo en, por ejemplo, en los salarios y tal, en datos de los bancos. Pero, por ejemplo, han prohibido ya, no sé si leí que eran 9 o 12 millones de personas, tienen prohibido viajar en avión, porque el Estado ha decidido que por su situación financiera pues no se lo pueden permitir, ¿vale? Entonces, sí. El problema es que ahora, por ejemplo, el Estado en China está empezando a recurrir a empresas privadas, ¿vale? Hay empresas privadas pues, que tienen datos de cuánto juega la gente online, de compras, ¿sabes? Sus compras en Alibaba o lo que sea, cuánto tiempo juega la gente online. Sí, sí, sí. Pero bueno, esos datos al final los compartimos nosotros y claro, hay herramientas para fusionar y enriquecer tu información y claro, eso se utiliza. El problema es un poco que se ven más ejemplos del mal que del bien. Sí, por ahora. Hay de todo, yo creo que hay de todo, pero lo que pasa es que los que más nos preocupan son los que nos pueden hacer daño a nosotros mismos. Yo lo que creo es que tiene que cambiar y que tiene que haber una regulación. ¿El tema de la GDPR? Más. Yo creo que aún hay muchos casos que todavía no se han considerado. O sea, yo creo que eso es todavía un poco laxo. O sea, es todavía... Yo creo que eso hace todo... Es más a favor a lo mejor de compañías que de... No sé, yo creo que todavía hay que darle más vueltas a la legislación que hay sobre los datos y qué se puede y qué no se puede hacer con ellos. Creo que esa sería una forma, pero bueno... Sí, en esa línea yo quería comentar, cuando estamos hablando del debate, que sí, que efectivamente hay muchos modelos que tienen su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Por ejemplo, de uso sanitario, que está el eslogan que sabemos todos de Google, ¿no? Del Don't Deliver, porque siempre podría ser muy malo con todas estas cosas, y que aparte de la nueva ley, que ha hecho que recibamos todos muchos correos en la última semana, pues hay muchas iniciativas, tanto a nivel europeo como incluso aquí, dentro del 4 de julio hay una reunión donde se van a juntar distintos profesores, distintas personas de empresas como Telefónica y tal, para hablar de la ética en inteligencia artificial, ¿vale? Entonces el AI Ethics está súper... ¿Perdón? ¿Cuándo? En la Universidad de Valencia es, el 4 de julio. Queréis enviarnos un correo, o sea, enviarnos un contacto y os enviaremos más información, ¿vale? Ahí pues vendrá como os decía. Como sabéis, Telefónica va a montar su... por aquí, no sé exactamente dónde, ¿no? Pero creo que en los Tinglados o por aquí en la Marina iba a montar un centro un poco, incluso juntando con todo el tema de ciberseguridad, etcétera, que también tiene que ver un poco, está todo mejorado.
O sea, que bueno, yo creo que por lo que comentabas, que aparte de regulación, también hay una mucha discusión sobre si ética. Por poner un ejemplo de los buenos, hay una charla TED de ingeniero de Fórmula 1 en el cual han aplicado todas las técnicas de machine learning que aplican para detectar problemas de los coches, para detectar problemas de arritmias en el corazón y cosas así, en hospitales y demás. O sea que sí que hay, sí, lo que digo, sí, que hay sí muchas que hay, cosas sí buenas. Sí, hay muchas aplicaciones, o sea, hay muchas iniciativas que se hacen, por ejemplo, hay mucha gente que trabaja en temas de análisis de imagen médica y lo que les falta a lo mejor es para poder llegar a resultados más concluyentes es tener más imágenes. O sea que me refiero que sí que hay iniciativas que sí que tienen al final un fin de ayudar o de personalizar ciertas cosas para el beneficio de la sociedad. Pero claro, está ahí siempre quien quiera hacer negocio o con las cosas y quien quiera hacerlo de una manera más para un beneficio. Está ahí siempre, y eso también es ya un poco también criterio de cada uno, aparte de que también debería haber, yo creo, que una regulación un poco más clara. Vosotras, que estáis más metidas en el mundillo, no sé si recordáis que hace poco una empresa, una app de estas de correr, no me acuerdo cómo se llamaba, publicó un mapa de calor de todo el mundo, por dónde corrían. O sea, ¿vosotras veis que en el mundillo se está liberando esa información, como este ejemplo, o sí, todavía se la quedan para ellos? Yo creo que ahora hay una tendencia más. ¿Por open data te refieres? Sí, o sea, datos que tienes tú, te dedicas a X y los liberas para que otros los sí exploten de forma... En mi contexto, por ejemplo, que es un contexto de investigación, ahora hay muchas revistas que cuando tú subes el estudio lo que te dicen es que subas también los datos con los que has hecho ese estudio, para que alguien o bien lo pueda reutilizar o bien pueda comparar la técnica que tú has utilizado con esos datos, pues otra persona diga, vale, yo voy a probar otra técnica pero con los mismos datos, porque si no te quedas, ¿cómo te comparas? Entonces, en ese sentido hay algunas publicaciones que lo que te dicen es eso, que si vas a publicar ahí un estudio, que sepas que los datos los tienes que anonimizar, pero que los dejes disponibles para que otras personas... Eso en ese contexto. Yo creo que también ahora hay muchas iniciativas de datos abiertos, cada vez más. Yo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Valencia sé que los he utilizado, ahí tienen un portal de datos abiertos y entonces, pues ya empieza, bueno, yo creo que ya hay bastantes sitios que sí que hay. Sí, en la Diputación de Valencia también hay una cátedra de datos abiertos y bueno, pues podéis encontrar datos, por ejemplo, sobre el uso de la Valenbici. Sí, de contaminación, de la ciudad, de todo lo que tenga que ver con de transporte, de tráfico, de bastantes cosas. ¿Cómo veis el mercado este aquí en Valencia, por ejemplo, comparado con Madrid o Barcelona, que es donde más movimiento hay, más retraciones relacionadas con esto? Aquí en Valencia, como desde vuestro punto de vista... ¿De trabajo? De data science. Yo creo que está empezando ahora aquí en Valencia, yo creo que a moverse un poco más el perfil de data science. De hecho, por ejemplo, ahora se están empezando a abrir ya grados y másters me refiero, porque yo creo que ahora es como que empieza a haber un poco ya una demanda en Valencia, bueno, la ha habido ya desde hace unos años en Madrid y en Barcelona. Normalmente yo creo que muchas de las empresas que se permiten, que pueden permitirse a lo mejor un departamento de data science, pues tienen que tener ya a lo mejor una plantilla bastante un poco más. Y bueno, y que lo del data science, dependiendo a lo mejor de la cantidad, por ejemplo, bueno, con todo el tema del Big Data y todo esto, pues hay algunas empresas que sí que tienen necesidad de Big Data y hay otras que no tienen un perfil, aunque generes datos, no es una cantidad suficiente como para necesitar a lo mejor a un especialista en Big Data. Pero yo creo que ahora es cuando empieza a haber demanda aquí en Valencia. A ver, otra de las cosas... Voy a añadir una cosa, porque justamente, bueno, el Big Data, pues ya sabemos, es muy famoso, pero también ya hace también... Yo creo que hay noticias desde el 2011 donde se le empezaba sí ya a denostar, ¿no? Pero porque a veces no tenemos tantos datos como creemos, no tenemos tan desestructurado, bueno, ya sabéis un poquito lo que define el Big Data, ¿no?
Entonces, últimamente estaba surgiendo pues, el concepto este de smart data, ¿no? Aunque no tengas tampoco tantos datos, que claro, no, o sea, que sea... Realmente si es big o no, tú puedes igualmente aplicar esa técnica. Entonces eso ha hecho la subida del smart respecto al big, ¿no? Y ha hecho que las pymes, que nosotros no tenemos en Valencia las empresas tan grandes, pero las pymes también digan, ah, pues yo quiero sacar los datos de lo que tengo. Igual no soy telefónica, no tengo un montón de registros de llamadas y de tal, pero puedo sacar algo, y entonces eso requiere de gente que tenga esa capacidad, que bueno, que pues se nutre pues, de gente pues, que viene de muchos ámbitos, pues de las matemáticas, de la informática, de la física, de mil ámbitos, ¿no? Pero que sí que sí está el perfil. Una de las cosas que también nos están comentando es que como en Valencia es un poquito más barato vivir de momento, ¿vale? Hay bastantes empresas que, aunque estén localizadas en Madrid o en Barcelona, te contratan, pues estás aquí y bueno, pues si necesitas viajar, pues siempre llegas, pero de hecho... O están generando sus sí, centros de desarrollo, exacto. Por ejemplo, o sea, el centro de desarrollo de Capilini está en Valencia y desarrolla para toda Europa, porque les sale más barato. Y porque bueno, los sueldos son más altos en Madrid, pero también el alojamiento es mucho más alto. ¿Y esto de Telefónica que has comentado, eso se va, o sea, se van a poner en marcha ahora con ella, con tú y ese centro? No tengo los detalles concretos, lo tengo que mirar, pero sí que he leído la noticia y sí que pues, he leído pues, que iba a estar como más especializada en cosas de eso. Pues ya sabéis, detección de patrones para ciberseguridad y tal, pero no tengo el detalle. La verdad que día el 4 de julio al representante de Telefónica preguntarle directamente. Sí. Ahora sí, para terminar, es en plan, si no me gusta la cerveza, ¿qué? Ah, pues una buena pregunta. Te invitamos lo que quieras. Sí. Ruth mía, ¿cómo diríamos? Por ser pionero en ese caso. Por ser pionero te invitamos. Tú ven y nos lo dices. Sí. Pues nada, muchas gracias. Quería comentar que nos vamos a quedar, ahora cuando acabemos de recoger, nos quedaremos en la cafetería, que va a seguir abierta por si la organización y lo que queráis. No tenemos sesión de clausura como tal, pero hay cafetería, vale, y donde hay cervezas y otras cosas. Muchas gracias.